Good evening. Good evening, teacher. Hi, everybody. Hola, Iris. Bien seria, Iris. Isira no se reporta. Ya está pasando lista el compañero. Cabal. Sobre todo las de la dona. Permítanme que ya tengo que ubicarme aquí. Es que tengo un problemita con una alumna del grado del curso anterior. Ah, ok. Que no se desconecta. No, ¿cómo se llama? Ella entra a la clase y todo, pero ¿cómo se llama? Ella no ha podido abrir nada de su plataforma. Entonces, ella no ha hecho nada de la plataforma, pero no es culpa de ella, es que no la han inscrito. Ah, qué terrible. Sí. Pero ahí se hubiera puesto en contacto con... La cosa es que ella dice que ha estado escribiéndoles, pero no le contestan, ¿verdad? Qué raro. Pero ahí yo le digo, sinceramente, por más que la quiera ayudar, no la puedo ayudar porque, o sea, yo no tengo acceso a darle acceso a ella. Pues, o sea, sí, claro. No manejo eso. Sí, sí. O sea, no es culpa mía que no esté ahí. Teacher, y con la persona que coordina el curso de INSAFOR, que es la que va pendiente de nuestros avances, tal vez con ella, que está como responsable de ese grupo. Supuestamente, se fijaron que escribió una Karen hoy. Ajá. A ella le preguntó también y no le contestó tampoco. Y lo que voy a hacer yo es que yo voy a escribir a ¿cómo se llama? Al que es mi jefe. Y le voy a exponer para que él trate de resolverle, porque ya vamos casi terminando y ella no ha podido hacer nada, que sí. No está inscrita, o sea, no le habilitaron en la plataforma de ella el curso. Qué triste. Sí. Sí, porque no ha faltado a clases, o sea, ella estaba en clases, participa y todo, pero pero no ha hecho podido ningún ejercicio. Exacto, pero no es culpa de ella, pues. No la han habilitado. Sí, pero a esta altura... Ah, no. Sí, hay gente que en una semana terminó, ¿verdad? No, a estas sí. Alturas se puede poner todavía se puede poner al día. Pero, no, sí. O sea, más que yo creo que ha estado copiando los ejercicios y todo, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Se puede poner al día rápido, pero ¿cómo se llama? Pero... Es como que usted está yendo a la universidad y no lo hayan puesto en el curso. No esté inscrito en la materia. Ajá. Solo presencial. Cabal, esté llegando, esté haciendo, esté toda la cosa y haciendo los deberes y toda la cosa y no lo tomen en cuenta. Hay una película acerca de eso. Bien. Now let's start. Estábamos con el pasado. Les mandé los verbos, ¿verdad? Hoy sí. Okay. Ay, sí, ya vimos los regulares también, ¿verdad? Ayer. Le tomé minutitos de su sueño al compañero, pero no le hicieron mucha falta. Now, repeat after me. Anyone who has never made a mistake. Has never tried anything new. Has never tried anything new. New.
Cualquiera que nunca ha cometido un error, nunca ha tratado algo nuevo. Es correcto. O sea que si usted procura hacer algo nuevo, se puede equivocar. Hay gente que es bastante acuciosa y tal vez no se equivoque, ¿verdad? Pero se puede equivocar. Bien. Lo que sí, que el que nunca se equivocó es porque nunca trató algo nuevo. Bien. Now, estábamos viendo el pasado, ¿verdad? El pasado simple. Y habíamos dicho que para las afirmativas se pone el verbo en pasado, ¿verdad? Después del sujeto. Y en este caso están con ed todas, porque todas son verbos regulares. Pero cuando ya pasamos a las oraciones negativas, entonces el que está en negativo y además pasado es el auxiliar, que en este caso sería did, ¿verdad? Entonces didn't. Y el verbo queda en su forma simple, ¿verdad? Entonces didn't. Este didn't equivale a did not. Did not. Entonces, you didn't watch a movie. She didn't stay out. We didn't shop for clothes. Now, repeat after me. I studied on Sunday. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watch TV. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo gasto más en comida que en ropa. Me interesa más lo que voy a comer que lo que me voy a poner, ¿verdad? Más hoy en pandemia, ¿ve? Que ni sale uno. Me da risa que el José YouTuber pone una su foto ahí y dice, ¿y qué? ¿Ustedes creyeron que de veras me ponía todo el traje? Anda con chores y solo el traje se ha puesto así por encima y él anda con chores. Cuando hace el video de cómo se llama de soy José YouTuber. Ajá. A mi esposa le da risa. También. Y así hace usted. Ah, correcto. No, pues sí. ¿Para qué andarse uno afanando tanto? Nada. Ahorita vamos a hacer el knowledge check, ¿verdad? Entonces nos vamos para el knowledge check. Híjole, aquí estoy atrasadita. Ya vamos en el 4. Ya el 4 hoy lo terminé. No, si hay varios de ustedes que ya van bien adelantados. Yo veo ahí donde están haciendo preguntas y como veo que entre ustedes se responden, mejor ni me meto porque como yo ni las he hecho. Digo yo, ya le contestaron. Ellos saben mejor que yo, digo yo, porque la verdad es que como yo no los he hecho, ¿cómo les puedo decir?
¿Verdad? Entonces, pero ahorita vamos a ver, ¿verdad? Por si acaso le quedó alguna duda. Nada. Change the verbs in parentheses. Ahorita le dije a mi señora que abriera otra cuenta con la invitación que le envía, también le aparece $96. Sí. A saber a quién le mandaron $96. Sí, ya sí. Le voy a decir que me manden dinero. Están ofreciendo dinero. Démosle. Sí, que nos mande a nosotras al WhatsApp. Bien. Por favor. On Friday night, I waited. Uh-huh. Waited for a phone call. But my girlfriend didn't call. O también puede ser did not, ¿verdad? Did not call. Didn't I call. Just stayed home and watched TV. On Saturday, I visited my friend Frank. We talked and listened to music. In the evening, he invited some friends over and we cooked a great meal. I didn't work. Very hard on Sunday. I didn't study at all. I just walked to the mall and shopped. Otro 10. Miren, sí, no, es que la copia que ustedes me dan. Galán, miren, ya estamos aquí completos. Ya va a venir gorda. Vení. Vaya. Vení, escucha. Ah, tenemos otra estudiante. Ajá. Ya lo escuché. Ya, y tenemos otra estudiante. Bien, entonces ahora. Ya hicimos eso, nos sacamos otro 10. Y by the end of this class, you will learn to sound natural when using regular simple past verbs. Pronunciation, ¿verdad? worked, cleaned, stayed, invited, visited. Okay, entonces aquí está esta. Es la mismita que les estaba explicando el profesor en el video, ¿verdad? Pero aquí la van a poder ver más de cerquita, ¿verdad? Entonces aquí está el ED sound, T sound, D sound. Y dice, después de qué letra se tiene que pronunciar así. O sea, esta, digamos, es el en la que termina el verbo en su forma simple. Termina en T o termina en D. Entonces va a sonar ED. Wanted, needed, ¿verdad? Y aquí
esta es voiceless y esta es voiced, ¿verdad? Entonces, en esta, cuando termina en P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C y X, entonces usted la va a pronunciar como T. Entonces, helped, looked, washed, watched, dressed, kissed, danced, fixed, ¿verdad? Y cuando terminen L, N, R, G, V, S, W, Y y Z, va a terminar en D. Entonces, cold, cleaned, offered, damaged, loved, followed, enjoyed, amazed. Esta de ser posible, si la pudieran imprimir y andarla siempre para estar como practicando, ¿verdad? Esto es básico para pronunciación de verbos regulares, ¿verdad? Ahí está todo. El verbo termina en esas letras, suena así, ¿verdad? Teacher. Dígame. ¿Cómo es que pronunció la palabra que está después de watch? Left. Sí, tienen que acostumbrarse a que la T de veras suene a T. Left, breast, kissed, danced, fixed, ¿verdad? Yo no sé por qué se complican estos gringos. Yo a todo lo hubiera dejado EDM. Más fácil. O sea, que todos fueran como así como wanted, needed, igual termina ED, pues, o sea, ¿verdad? Pero no, ellos le ponen a cada cosa diferente. Entonces, by the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs, ¿verdad? Este, irregular. En la anterior estábamos viendo regulares. Hoy vamos a ver irregulares. Es exactamente lo mismo, solo que el verbo es irregular, ¿verdad? Entonces, este, aquí dice, I did my homework, ¿verdad? Acuérdense que did es el pasado de do, ¿verdad? Entonces, I did my homework. Hice mi deber. Pero en este caso, después lo ponen el auxiliar. O sea que en el caso de did my homework, este, después va a ser usado tanto como main verb, como auxiliar, ¿verdad? Entonces, el main verb sería do y el auxiliar didn't. Entonces, I didn't do laundry. Laundry. ¿Verdad? O sea, hice mi tarea, no lavé la ropa, ¿verdad? Pero van a creer, ese pencasal de ropa que tiene ahí no es de un solo día. Escudarse en hacer tarea un día, una noche, no es para toda la ropa que tiene ahí. Bien. Hasta en el piso tiene. Sí. Yo les voy a decir una cosa. Yo soy del parecer que cuando algo no me gusta, mejor no dejar que se acumule. ¿Verdad? Entonces, si no me gusta lavar trastos, entonces los voy lavando de poquito en poquito, porque si se me hace la gran chorrera de trastos, después me va a dar más pereza hacerlo. Entonces, mejor voy ensuciando, voy lavando, para que al final no quede el montón de trastos. Entonces, repeat after me. I did my homework. I
I didn't do laundry. You got up at noon. You got up at noon. You didn't get up at 10. You didn't get up at 10. He went to the museum. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We met our classmates. We didn't meet our teacher. We didn't meet our teacher. You came home late. You came home late. You didn't come home early. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? ¿No? Ok. Entonces aquí, aquí están a la izquierda los verbos en su forma simple. Y a la derecha los verbos en pasado. Entonces, do did. Do did. Do did. Do did. Get up, got up. Get up, get up, up, got up. Up. Vale, con respecto a esto, esto es lo que conocemos también como two word verbs. O sea, verbos de dos palabras. Entonces, tienen el verbo y tienen una preposición, ¿verdad? Entonces, get up es levantarse. Get up, ¿verdad? Es levantarse. Porque una cosa es estar despierto y otra cosa levantarse, ¿verdad? Yo eso lo tengo bien claro más que todos los fines de semana. Yo puedo estar despierta, pero no me he levantado. Lo que me da risa es que today I was a very good mother. I wake up early and then I go to the kitchen and make breakfast for my son that has to go to school. Y en eso le estaba terminando de hacer el desayuno y de que él comiera y toda la cosa y me dice, acabo de revisar mi mensaje. Y me acaba de escribir un compañero que no necesito ir a clases porque el profesor no ha llegado. Y le digo yo, y yo que me porté tan bien, que me levanté temprano a hacerte el desayuno. Qué terrible. Es que a él normalmente no le gusta desayunar, pero este día iba a entrar tarde. Ah, ¿verdad? Entonces dije yo, mejor le hago desayuno para que no vaya a estar aguantando hambre. Ok. Entonces lo desperté y toda la cosa y le hice la comida. Y bueno, y comimos, ¿verdad? Entonces, bueno, le digo, no fuiste al colegio, pero comiste, hijo. Entonces, get up es levantarse. O sea, usted puede estar despierto, que es wake up, ¿verdad? Wake up es despertarse. Pero usted puede estar despierto y no estar levantado, que es lo que a muchos les pasa, ¿verdad? Es más, hay unos que pueden estar levantados y no estar despiertos. Siguen dormidos. Ay, no. Sí, hay gente que se levanta como que va, como que está directo, ¿verdad? Yo tengo un hijo que así es, que se levanta, va al baño, habla con uno y se va de nuevo a acostar, ¿verdad? Y entonces, y después ya se levanta ya de veras, ya despierto, ¿verdad? Y entonces, y yo le digo tal cosa de lo que hablamos, ¿verdad? Cuando él se levantó y se queda así como, y yo dije eso, sí, tú me pediste que te hiciera tal cosa. Y entonces ya te la hice, aquí está. Y yo, no me acuerdo. Ha hablado conmigo y no se acuerda de lo que habló porque no estaba despierto. Ay, Dios, mis hijos.
Now, go went. Go went. Meet, go went. Meet, met. Met. Come, came. Come, came. Come, came. Have, had. Have. En el caso de go, went, es de los que son, que más cambian. Porque el pasado participio de went es gone. Entonces va go, went, gone. Ah, gone. También en do, es do, did, done. En el caso de get, es get, got, gotten. En el caso de meet, meet, met, met. O sea que tanto el pasado como el pasado participio son iguales. Y en el caso de come, es come, came, come. O sea, como que volviera otra vez a ser simple en el participio. Come, came, come. Ahí tienen ustedes sus verbos irregulares. Deberían de sacar el listadito para verlo. ¿Verdad? Entonces, vamos a chequear eso del listadito que ustedes tienen de los irregulares. Y vamos a hacer oraciones, tanto afirmativas como negativas, usando el listado que tienen ahí. ¿Verdad? Porque si se fijan, ya terminamos la clase. ¿Sí? Lo que no me gustan de estas clases. Que ya, cuando ya, ya después del examen intermedio, ya es bien poquito lo que tenemos de revisar. ¿Verdad? Pero podemos trabajar por nuestra cuenta. Y ahí tienen ustedes el listado de verbos que les di. Eso les recomiendo que se la pueden imprimir, imprímanla. ¿Verdad? Hoy vamos a ver los irregulares. ¿O quieren que veamos también los regulares? Hello. Los regulares los vimos la vez pasada, pero ¿y qué era? Repasamos, Tichi. Vale, pero empecemos con los... Con los irregulares que no... Con los irregulares que son los de esta clase. Bueno. Vale. Y de ahí nos refuerza con los regulares. Exacto. Porque como también vimos las reglas de cómo se pronuncia, ¿verdad? Tal vez hoy va a ser más fácil también. Y como a la par les he puesto cómo deben de pronunciarse. Bien, entonces tenemos el infinitive, ¿verdad? Así debería de llamarse el otro también, en lugar de que les puse present. Es infinitivo, ¿verdad? Y después, aquí sí les puse las tres columnas porque muchas veces el pasado participio es diferente al pasado. Hay otras tantas que son iguales. Incluso, vaya, por ejemplo, could, todas son iguales. En el caso de put, también todas son iguales. Y se escriben igual y se pronuncian igual. ¿Verdad? Entonces, que usted solo puede saber por contexto si está en pasado o si está en pasado participio, porque son igual. Y el otro caso, a ver. Es hood. Hood. Ah, heart. Sí. Heart. Cabal. Y otro si caso, se fijan también, tenemos. Es el let. Tenemos read. Pero en el caso de read, les expliqué que se escribía igualito, pero se pronuncia diferente. Entonces, en read es read, red, red. ¿Verdad? Se escriben igualitos, pero se pronuncian diferentes. Now, repeat after B. B was where been. B was where been. Become, became, become.
Begin, began, begun. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Bring, broke, brought. Bring, broke, Build, built, built. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chosen. Come, came, come. Could. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Feel, felt. Fight, fought. Find, fought. Found. Found. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Forgot, forgotten. Forgotten. Forgive, forgave, forgiven. Forgive, forgave, forgiven. Get, gotten. Get, gotten. Give, gave, given. Give, gave, given. Have, had. Have, had. Hear, hair. Hear, hair. Heart. Heart. Keep, kept. Keep, kept. Grow, grown. Grow, grown. Known. No. Learn. Déjenme decirles que este es un caso especial, porque también existe como regular. O sea, este verbo puede ser tanto regular como irregular. O sea, que usted puede encontrar learned. O sea, ed. Learn. ¿Verdad? Learn. Y pueden encontrar learned. ¿Verdad? Es un caso especial. Leave, left. Leave, left. Lend. Lend. Let. Lose, lost. Make, made. Meet, met. Paid. Put. Put. Read. Read. Run. Run. Said. See, so, seen. Sell, sold. Sell, sold.
sing sang song. Sing sang song. Sit sat sat. Sit sat sat. Sleep slept slept. Sleep slept slept. Speak spoke spoken. Speak spoke spoken. Spend, spent, spent. Spend, spent, 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 spent. Stand, stood, stood. Stand, stood, stood, stood. Steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. Stolen. Sweat, sweat, sweat. Sweat, 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 sweat. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Tell, told, think, thought, thought. Think, thought, thought. Type, write, type, drop, type, written. Understand, understood, understood. Understand, understood, understood, understood. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Okay, now, entonces ahora, como ahí hay 60 verbos y somos 30. 31 personas. Vale, uno a uno. Vale, van a escoger dos verbos. Y de todos estos verbos solo va a haber uno que se va a repetir. Porque son 31 personas. ¿Verdad? Y son 60 verbos. Entonces, el que pase antes va a tener que escoger menos, ¿verdad? Porque va a poder escoger cualquiera y no hay necesidad. Pero el solo hasta el último va a tener derecho de agarrar un verbo repetido. De ahí todos los demás tienen que escoger dos verbos diferentes. Y entonces van a hacer su oración afirmativa, su oración negativa y le vamos a poner de un solo la interrogativa, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo, pero voy a tratar de no ocupar ninguno de estos verbos para que no estropearles, ¿verdad? A ver cuál podría ser. No, ya está. Ah, lo voy a hacer con uno de los regulares. Regulares. Mm-hmm. Ajá. I lived in San Salvador. I didn't live in San Salvador anymore. Did I used to live? Did I live in San Salvador? ¿Verdad? Y ya estuvo. Ahí cumplí con uno. ¿Verdad? Entonces, pero ustedes lo van a hacer con dos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ya sabía yo. Vaya, dele. Ah, ready. Si quiere lo va haciendo en orden, digo yo. No, en cualquiera. Ah, vale. I didn't drink Coca-Cola. I didn't. No, acuérdese que primero tiene que decirlo en pasado. Afirmativo. Afirmativo. Ah, ok. I drank Coca-Cola. I didn't drink Pepsi. Ok. Ya le bajó la moral a la Pepsi. Ajá. Ahora otro. I went to the beach. Ajá.
I didn't go to the mountain. Okay, good. ¿Y ocupé, la pregunta? Ah, la pregunta. Did you? Did I? Did I? Did I go? Did I? Ah. Ellos. No, did o I? Did I go? Ah, yo. Did sí. I go to the beach? Okay. Thank you very much. Entonces ahora Daisy Carolina. Lo hizo muy bien. Okay. I bought a cup of coffee. ¿Qué dijo de? Bought. Ah, you bought. Uh-huh. I bought coffee. I bought a cup of coffee. A cup of coffee. I bought a cup of coffee. Uh-huh. I didn't a cup of milk. I didn't buy uh-huh. a cup of milk. Of milk. Uh-huh. Y ahora haga una pregunta. Did you buy a dinner? Okay. In the morning? In the, uh-huh. the night? And night, sí. Vaya, ya va una. Hoy escoja otra. Okay. I cut an apple. Uh-huh. I didn't cut an apple. Or a pear. A bread. I didn't cut bread. I didn't cut bread. Uh-huh. Did I cut vegetables? Excellent. Thank you. Bye. Thank you. Another volunteer. Miren, ya se me escaparon thank dos you. Groseros. Can I do, teacher? Yes, go ahead. Okay. Mejor así no se van a repetir. Dele. Affirmative. I lost my keys. Uh-huh. I didn't lose the keys. Uh-huh. Did I lose? Did I lose the keys? The keys? Uh-huh. Okay. Next. ¿Eran dos? Uh-huh. Okay. ¿El otro? Sweet es barrer, ¿verdad? Sí. Así se pronuncia, sweet. Sí. I sweet my home. Sería como va en es en pasado, swept. I swept. I sweat my home. Uh-huh. I didn't sweep. Uh-huh. I didn't sweep my home. And did I sweep my home? Okay. Now, next one, Juan Francisco. Juan Francisco, dele. I forgot your birthday. Uh-huh. I didn't forget your birthday. Uh-huh. Did I forget your birthday? Birthday. Birthday. Uh-huh. I learned English. I didn't learn English. Did I learn
English. Bien. Muchas gracias. Now, next. Giselle, Marie. I ate the pizza. Uh-huh. And I didn't eat. I didn't eat fish. Uh-huh. Did I? Did I? New. Did I eat? Did I eat meat? Okay, thank you. Now, another one. Porque son dos verbos. Ya okay. Hizo el de uno. Ajá. I broke the table. Ajá. I didn't break the table or the chair. The chair. Uh-huh. Didn't I break the heart? Okay. Mi teacher. Dile. I have a cat. I didn't have a cat anymore. Uh-huh. Uh-huh. Did I a cat? Did I have? Le faltó el verbo. Did I have a cat? Uh-huh. Okay, thank you. Now another verb. I was in the beach. I was in the beach. I was not. Acuérdese que el verbo to be es diferente a los other than be. El verbo to be no necesita de auxiliar. No necesita auxiliar. El auxiliar es didn't. Entonces tiene que decir I was not. I was not the beach. I was not at the beach. Ajá. Y después la pregunta, was I at the beach? At the beach. Okay. Thank you very much. Madeline. Mi teacher. Okay. ¿Quién dice mi? Yolanda. Vaya, Yolanda, dele. I phoned to my parents. Uh-huh. I didn't find my friends. Did I find to your sisters? But I found my parents. I didn't mm-hmm. find my friends. Did mm-hmm. I find my sister or your sister? My sister. Okay, good. Now another one. I taught Spanish. Uh-huh. I didn't teach English. Uh-huh. Did I teach French? Good. Excellent. Now, Madeline. ¿Ya usted ya hizo los dos? Madeline. I gave a present for my mother. Uh-huh. I didn't give a present to my mother. And did I give a present to my mother? Okay. Another one? Another verb? I made the homework yesterday. Uh-huh. Uh-huh. I didn't make the homework yesterday. Mm-hmm. And did I make the homework yesterday?
Ok, miren, ustedes son muy buenos porque lo están haciendo así, sin escribirlos aparte ni nada. O sea, así, de memoria. Muy bien hecho. Bien, ahora los que ya participaron, bajan la manita para que pueda ver a los otros, por favor. Mi teacher. Gracias. Cindy, ¿o quién dice mí? ¿Verónica? Lorena. Lorena, dele. I run on the park. Uh-huh. I run at the park. At the park. Uh-huh. I didn't run in the morning. Uh-huh. Did I run on Sunday? Okay. Good. Another one? I spoke with my sister. Uh-huh. I didn't speak my son. Uh-huh. Did I speak with my friends? Good. Excellent. Another one? Me, teacher. ¿Quién? ¿Verónica? Sí, Verónica. Vaya, dele, Verónica. I understood your language. Uh-huh. I don't understand your language. Did uh-huh. you understand the language? Good. Another one? I wrote your name on the wall. Mm-hmm. I didn't write your name on the wall. Mm-hmm. Did you write his name on the wall? Okay, thank you very much. Now, Cindy. I drove the car. Uh-huh. I drove the motorcycle. Did I drove the car? No, acuérdese que cuando ya está siendo negativas y preguntas, tiene que estar en su forma simple. La primera sí estaba bien, I drove the car, pero después tiene que decir, I didn't drive. ¿Ok? I didn't drive the car. Uh-huh. Y la pregunta, did I drive the car? Did I drive the car? Okay, excellent. Now, another verb. I sold the necklace. Uh-huh. I didn't sell earring. Uh-huh. Did I sell ring? ¿Qué verbo estaba usando? Vender. Ah, sell. Sell. Entonces, tiene que ocupar en cuando está haciendo el negativo y la pregunta. Tiene que ocupar sol. El infinitivo, que es cel. Cel. ¿Verdad? Entonces, cuando hace el afirmativo, entonces dice sold. Sol. Pero cuando hace negativo e interrogativo, tiene que decir cel. Ok. ¿Vuélvalo a hacer? I sold the necklace. Ajá. Didn't sell the earring. Uh-huh. Didn't I sell rings? The rings. Okay. Okay. Did I sell fries? You're right. Uh-huh. Okay. Thank you very much. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya nadie? Mi teacher. Bien. Sí. Ve, dele. Okay, I didn't pay my debt yet. Okay, o no, primero tiene que decirlo en pasado. Pasado en okay. Uh-huh. En afirmativo. I paid my debts in the afternoon. I paid my debts. Ajá. Ahora como interrogativo.
Oh, ¿cómo? Sí, hoy negativo. Negativo. Uh-huh. I didn't pay my debts in the afternoon. I didn't pay my debts yet. Ajá. Ok. Ahora con interrogativo sería. Y, no, ahora la interrogativa. Ajá. Did I? Did I pay my debts in the afternoon? Okay, good. Now, could you choose another verb? Okay. Veamos, run. Did you run in the morning? No, no, es que ahí está haciendo pregunta. Ok, como pasado. Empieza con afirmativa y después negativa y después interrogativa. I run in the morning. ¿Qué verbo está ocupando? Correr. I run in the morning. Uh-huh. I run in the morning. Uh-huh. Okay. I didn't run in the morning. Uh-huh. Did you run in the morning? Okay. Excellent. Thank you very much. Bien. ¿Le gustó estar haciendo sus propias, Me confundí. Sí, pero es que estamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decía Albert Einstein? Solo quien no inventa algo nuevo no se equivoca, ¿verdad? Solo quien no intenta algo nuevo no se equivoca. Ustedes están intentando algo nuevo, están aprendiendo un idioma diferente. Tras que nos equivocamos en español, no nos vamos a equivocar en otro idioma. ¿O no le ha pasado? De que está hablando y se equivoca. Hola, hola. Es correcto. Y eso que tenemos, qué sé yo, los años que tengan de vivir, de estar oyendo el idioma, ¿verdad? Entonces, no se sientan mal, ¿verdad? Para eso estamos y por eso yo les digo y les corrijo, ¿verdad? Porque lo malo que podemos hacer es repetir y repetir y repetir el error, porque entonces eso... Se fomenta y ya no lo podemos sacar. Pero si usted se equivoca, yo le digo, corregimos, entonces ya usted del error aprendió, ¿verdad? Pero no se sientan mal. Es más, hay gente que se equivoca y como se equivocó, ya no se va a volver a equivocar. A mí así me ha pasado varias veces, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo de los verbos? No cuestión, teacher. Dígame. Oh, teacher. No tienen preguntas. No. Bien. Entonces, hoy no les voy a robar entonces tiempo, ¿verdad? Se van a poder ir a dormir temprano. Teacher, le va a reponer los 3 minutos que nos pasamos ayer. Hoy sí, le voy a reponer los 3 minutos que nos pasamos ayer. Por favor. Le voy a dar chance de que se vaya, ¿verdad? Dormir más temprano. Así su esposita no se va a enojar con usted. Sí, no, ella ¿dónde va a dormir en el sofá, teacher? Mire, de veras, les digo que estoy bien orgullosa de ustedes porque han hecho este ejercicio sin estarlo escribiendo, porque normalmente uno lo que hace es dar chance para que ustedes hagan sus oraciones, las escriban y después solo las leen, ¿verdad? Pero ustedes lo han hecho así, ¿verdad? O sea, de entrada solo a pura acordarse cómo iba la oración y todo, y lo han hecho muy bien. Entonces, déjenme felicitarlos. Estoy orgullosísima de mi grupo. ¿Verdad? Tenemos una buena maestra. Nos vemos mañana, ¿verdad? Sigan repasando, ¿verdad? Practiquen. See you tomorrow. See you later. Okay. Bye, bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Ciao.